Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos a mi canal. Si todavía no me conoces, mi nombre es Rosaura y te doy una muy cordial bienvenida. Espero que no te me vayas a ir sin suscribirte y también espero que ninguno de ustedes olvide darle un like a este video y compartir este canal. El día de hoy les tengo preparados este video que estoy segura que los va a deleitar, porque estoy segura que han estado en ansias con ver este producto que, por cierto, les presenté en mi último haul, donde les estoy presentando los más recientes, bueno, algunos de los más recientes lanzamientos de estas colecciones para estos días festivos. Y bueno, pues ya aquí la tienen. Es esta paleta de Tarte del nombre Winter Wonder Glam. Y como puedes ver, es una paleta divertida, exquisita. Aquí la puedes ver. Ve todas estas hermosas tonalidades. Y bueno, pues vamos a pasar a ver con lujo de detalle la reseña de esta bella paleta. Estas dos primeras son Up to Snow Good, Shiny and Bright, Pop Fizz Clink, Crushing, Sterling, Steel, Coco and Cream, Dazzling, Hot Toddy, Moth Magic, Gangsta Rapper, Slay Queen, Metal Work, Heavy Metal, Foiled Again, Velvet Ribbon, Midnight Magic, Jewel, Reindeer Snack, Bobsled, Cherry Tart, Party Time y Black Diamond. Y me encantaron los nombres de estas tonalidades, muy de acuerdo con la historia de color para estos días festivos. Como puedes ver, ya le dimos un avance aquí al maquillaje, mi ceja ya está perfilada, también ya apliqué una base para mis sombras y en esta ocasión utilicé la base de Anastasia Beverly Hills. Y bueno, pues ahora vamos a dar inicio con la aplicación de estas sombras. Vamos a utilizar la brochita que viene aquí en el estuche y voy a utilizar este lado que es así un poquito más compacto y pequeño, y voy a tomar esta tonalidad que es la más clara de toda la paleta, como puedes ver, y se llama Up to No Good, y la voy a aplicar en lo que es justo en el arco de la ceja. Esta tonalidad es muy pálida, pero me gusta porque es así como satinada, como que tiene un sheen, como un brillo así muy muy discretito. Sigo ahora con esta tonalidad que es así como un rosita muy pálido, que se llama Moth Magic, y la voy a aplicar en la parte alta de mi cuenca con el otro extremo de mi brochita, que no se nos hagan pliegues, con esa base para las sombras. Y mis primeras impresiones, te voy a decir, de estas sombras es que están muy muy cremosas. La fórmula está muy cremosa y no tengo ningún problema difuminándolas. Ya limpié mi brochita y con el mismo extremo voy a tomar esta tonalidad que es un rosa más intenso, que se llama Cherry Tart, y la voy a aplicar en lo que es también la parte alta de la cuenca. A pesar de que la tonalidad que apliqué previamente no es de las más intensas de la paleta, te voy a decir que aún así deposita el color perfectamente bien. Tiene una muy muy buena pigmentación para mi gusto. Y esta tonalidad, ve cómo se difumina perfectamente bien sin ningún problema. De nuevo, con el extremo de la brocha más corto, voy a tomar la tonalidad Bobsled, que es este café intenso que ven ahí, y lo voy a poner en la parte interior aquí de mi párpado y en la parte exterior. Hasta ahorita les voy a decir que estas tonalidades no se han espolvoreado. Como les digo, me gusta mucho la intensidad del pigmento. Me gusta mucho cómo se difuminan. Ahora vamos a pasar, bueno, no ahora, primero vamos a aplicar esta tonalidad y luego vamos a pasar a probar las tonalidades escarchadas, que wow, eso es lo que a mí ahorita me está llamando. Estoy limpiando un poco aquí con los restos de la base de maquillaje que me quedó ahí en mi platito, y es solamente para tener un canvas ahí más limpio para la aplicación de la próxima sombra, que va a ser esta sombra también satinada en una tonalidad así como un rosita.
Y se llama Velvet Ribbon, que es listón de velvetín. Y no recuerdo haberles dicho el nombre de esta tonalidad café que apliqué. Se llama Bobsled. Yo creo que sí, pero bueno, por si no se lo dije, bueno, ese es el nombre. Y vean la tonalidad, es un rosa satinado. Está muy, muy bonita esta tonalidad. Es como entre rosa y como rojito, pero no tan intenso. Y ya limpié mi brochita y ahora voy a aplicar esa tonalidad aquí en el centro. A pesar de que esta sombra es en una fórmula satinada, o sea, no esperes ver así que se vea satinada, brillante. No, es un satinado así muy, muy discreto, muy sutil. Y ahora ya que apliqué esas tonalidades así medias suavecitas, medias sutiles, medias así, así medias románticas, así es como veo yo estas tonalidades, este look así, pues ahora lo vamos a intensificar y le vamos a aplicar una de estas tonalidades escarchaditas, y es esta tonalidad que está preciosa, que se llama Jewel, que tiene como una micro escarcha en tonalidades rosas, y también la veo así como lila, como moraditas, como doradas. Y pues vamos a ver cómo se aplica. Voy a tomarla con mi dedo, no voy a poner glitter glue, y ve, inmediatamente se adhirió aquí a mi dedo. Solamente la voy a aplicar así encima. ¡Wow! ¡Wow! Esta tonalidad está preciosa. Es la verdad que inmediatamente se adhirió ahí a mi párpado sin ningún problema. Se siente muy cremosita, no se siente reseca. Y esa micro diamantina que tiene, o sea, ¿qué te digo? Yo veo dorado, veo morado, veo lila, veo rosado, o sea, es una explosión, déjame decirte, de brillos, de colores ahí. Está preciosa. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Mira, así de rápido pasamos de un look de día. Obviamente, pues no me puse las pestañas ni nada porque pues quiero finalizar el look completamente, pero vamos a suponer que ya traías tus pestañitas y tu delineado y todo, y si quieres pasar así que andas de prisa en estos días festivos, que andas ahí de pachanguitas, de fiestas, de posadas, entonces pues mira, inmediatamente pasas de un look de día a un look de noche con simplemente tomarla así con tu dedito y la aplicas y listo. ¿Qué te parece? Ya vas bien, súper glamorosa ya con todo este brillo que se ve precioso. Vamos a probar ahora el delineador, que como puedes ver viene en este tamaño mini o travel size, o sea, tamaño de viajero, le voy a decir yo. No sé si así se dice, pero bueno, así le voy a decir yo, porque pues en inglés se dice travel size, tamaño para viajar. Pues el delineador está muy cremoso, muy intensa la pigmentación, sin ningún problema. Ya lo había probado, pero con el propósito de este video, pues se los quería mostrar aquí. Me gusta mucho. Así lo vamos a dejar. No le vamos a mover a este maquillaje porque la verdad que se ve muy lindo. Déjenme terminar con la aplicación de todo el maquillaje en mi rostro y regreso con ustedes. Aquí tenemos ya casi terminada la aplicación del maquillaje. Solamente falta terminar con la aplicación de las sombras en lo que es la parte inferior de mi ojo, aquí debajo de la línea de las pestañas. Y voy a aplicar esta tonalidad que se llama Crushing con la misma brochita. Solamente la he estado limpiando. Esta tonalidad que es así como un champán, como brillante, se llama Crushing. Y la voy a aplicar en lo que es la parte interior aquí cerca del lagrimal, y esta es como una tonalidad así como champán. La probé en mi mano antes de aplicarla y se ve, y ahí sí la tienes. Ves lo que hace esta tonalidad, le da ese rayito ahí de luz en lo que es la parte interior de lagrimal del ojo. Me encantó, me gusta mucho mucho cómo se ve. Tiene ese brillo tan sutil, no es gruesa la fórmula, no es parchosa, se desliza perfectamente bien. Aplico ahora Mauve Magic, que es esta tonalidad que aplicamos al inicio en la parte alta de la cuenca. Y pues, ¿qué creen? Pues también la voy a aplicar con esta misma brochita. Recuerden, todo está en limpiar la brocha.
Prosigo ahora con Foiled Again, pero en esta ocasión voy a tomar una brochita diferente, que es un poquito más pequeña. Y esta tonalidad es así como naranjita, pero solamente la voy a aplicar para darle como un extra pop, porque también es como una tonalidad así como brillante. Y la voy a aplicar más que todo en lo que es la parte interior. Antes de proseguir, voy a aplicar este delineador de la marca de Urban Decay, que se los mostré muy recientemente también, que se llama Wild Side y es así como un rosa champán. Y lo voy a aplicar en lo que es la línea del agua, aquí en la parte inferior. Y ahora sí, ya para finalizar este look, voy a aplicar la máscara para pestañas, que viene incluida también en este estuche Light Camera Lashes, que supuestamente es 4 en 1. A ver, déjenme ver si no lo olvidé. Que acondiciona, riza, da volumen y también alarga las pestañas. ¿Qué les parece? O sea, que es una maravilla de máscara para pestañas. Yo la apliqué en las pestañas superiores. Vean, sí me les dio bastante volumen, especialmente aquí en este lado. Bastante volumen a mis pestañas, también se me ven más largas y la verdad que también se siente así muy cremosita la fórmula cuando me las estaba aplicando, cuando me la estaba aplicando así en las pestañas. Y ya vamos a finalizar el video dándoles mis pensamientos finales. La verdad, no tengo absolutamente nada negativo que decir referente a esta paleta. Se los digo con toda certeza, como siempre dándoles mi opinión al 100% sincera. En ocasiones me he cuestionado porque últimamente he estado comprando tantos de estas colecciones que se han estado lanzando para estos días festivos que me pregunto, ¿valdrán la pena? ¿Y qué tal si estoy gastando todo este dinero y no me van a gustar o no están bien las fórmulas? Y sí, yo sé que tengo la opción de regresar los productos, pero tampoco no me gusta estar constantemente regresando y regresando productos. Obviamente que si no me gustan, pues sí los voy a ir a regresar. Pero bueno, en resumidas cuentas, estoy feliz, feliz con esta compra. No recuerdo si les mencioné que esta paleta tiene un precio de $54. Incluye la brochita, se los recuerdo, que está buenísima también. Les voy a decir que difumina perfectamente bien las sombras y está muy, muy suave. Y aparte está súper coqueta, como pueden ver. También la máscara para pestañas. En las pestañas superiores no pude ver realmente, o sea, que me hicieran una gran diferencia, vaya, en mis pestañas. Pero en las pestañas inferiores, vean, realmente que me les dio muchísimo volumen y también me las alargó y eso me gustó mucho. Y pues el delineador, ni que se diga, yo ya he utilizado este tipo de delineador de esta marca y la verdad que me gusta mucho, súper cremoso, súper pigmentado. Además es de muy larga duración y bueno, pues las sombras, wow, ¿qué les puedo decir? Fueron cuántas, una, dos, siete, aproximadamente 8 diferentes tonalidades que probamos y les voy a decir que todas están buenísimas, buenísimas, bellas. Vean ustedes, la fórmula se aplican perfectamente bien. No se me espolvorearon para nada. No se espolvorean tampoco cuando las estás levantando. Ve, yo no he limpiado mi paleta. Ha habido ocasiones en las cuales les he mostrado algunas paletas de sombras y ustedes pueden ver cómo quedan todas espolvoreadas aquí en lo que es aquí la parte alrededor de las sombras y aquí no fue el caso. Entonces la verdad que la fórmula está increíble, la pigmentación está increíble, se difuminan perfectamente bien. Me gusta mucho que tenemos esta gran variedad de tonalidades y gran variedad en las fórmulas, porque te recuerdo, vienen fórmulas escarchadas, satinadas, matificadas. Y están, creo que por ahí probé una que se ve así como un poquito como duocromática, algo así. Y bueno, pues la verdad está increíble el estuche, ni que se diga. Ya les di mi opinión referente
al estuche que está bello. Y bueno, pues ahí tienen la reseña de esta paleta. Espero poder estarles presentando cada uno de los productos que les he estado presentando en los hauls de estas colecciones, de estos días festivos. Espero poder tener el tiempo para estárselos presentando individualmente, como lo hice con esta paleta. Gracias por su tiempo, gracias por quedarse aquí hasta el final de este video. Como siempre, les mando un fuerte abrazo, toda la mejor vibra, bendiciones al millón. No olviden darle un like, compartir, suscribirte si no estás suscrito, que estás esperando. Y también no olviden activar la campanita de las notificaciones para que YouTube los notifique cada vez que suba un video. Y también, pues date una vueltecita ahí a mis otras redes sociales para que veas también las cositas que hago por ahí, las cositas que pongo por ahí. Gracias y nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta pronto.